hemos mandado investigar esta prenda. Esta prenda obedece a insumos reciclables de cartón, vidrios, plásticos y metales, que le meten un poquito de poliéster y la convierten en esto. Y lo peor de todo, que en el proceso de producción trabajan niños de 10, 12 y 14 años esclavizados con centavos de sueldo, y la China no es atenta al Convenio Internacional de los Derechos Humanos. Nosotros sí. Por eso estamos en desigualdad de precios y estamos pidiendo que el presidente Humala se ponga los pantalones, porque está perjudicando a los textil confeccionistas, que son 250.000 en Gamarra y 700.000 a nivel nacional. Efectivamente, ya te he dicho que esto es contaminante. Mucha gente compra en un mall, en Ripley o en Saga, una chompa y te pica el brazo, te pica el cuello, porque tiene productos reciclables y eso lo tenemos que terminar. Y condenamos la acción de Indecopi, porque Indecopi ha tardado más de 5 años para ver el tema de la ropa contaminante y no responde. En el año 2012 han entrado 240 millones de ropa textiles de confección aquí en Gamarra. Este año se calcula que debe llegar aproximadamente 280 millones de prendas chinas. Automáticamente eso hace quebrar todos los talleres a nivel nacional. En este momento en el sector de Gamarra tenemos 2.000 talleres que se han retirado ya a sus casas. El señor Humala dice bien claro que industrialicemos. ¿De qué manera vamos a industrializar si vemos que deja los mercados abiertos? ¿De qué manera? Yo no entiendo. No hay coherencia en lo que él propone. Entonces, por esto es nuestra protesta, esto es nuestro sentido. Usted está encontrando a los productores acá, los confeccionistas, los verdaderos. No, acá yo no hay los líderes, los titileros, los dueños de galerías que opinan. A nosotros nos afecta bastante porque nosotros tenemos una familia, nos pagan un sueldo miserable, aparte de que el producto chino también nos quita desempleo y somos más de 300.000 personas que trabajan aquí en Gamarra y nos afecta, costureros, estampadores, a eso somos la masa que nos afecta a nosotros y queremos una solución al gobierno, exigimos que deje de meter productos chinos aquí. No tenemos trabajo más de 2 meses, no sabemos qué hacer, los costureros están desesperados. Todos a la marcha del 5 de septiembre, señores.